parte de enfrente de nosotros tenemos la parte más amplia del canal, conocida como Lago de las Olas. De este punto podemos observar la mayoría de las montañas que rodean a la ciudad de Monterrey. En especial enfrente de nosotros tenemos el emblema de la ciudad, el Cerro de la Silla. Este cerro que se le puso por nombre por el capitán Alberto del Canto en el año de 1577. Del canal para la elaboración del paseo Santa Lucía se requirieron 53 mil metros cúbicos de concreto, 1200 toneladas de acero, para almacenar 77 mil metros cúbicos de agua, para que alcanzara 2 kilómetros y medio de longitud, 15 metros de ancho, la parte más amplia de 60 metros, la parte más angosta de 4 metros, para que tuviera una profundidad de 120 centímetros, 1,20 m, 100% navegable. Si llegáramos a tener algún accidente, solamente se levanta y se sale caminando. No te preocupes, el que mida 1,19 y ni tanto, porque también contamos con dos salvavidas, uno para mí y uno se lo rifan entre todos ustedes, y uno se nada. Aparte de enfrente nosotros, derecho arriba del puente que tenemos enfrente es el fondo, una chimenea de color negro, derechito hacia el fondo. La chimenea a las cuales pertenecen al alto horno número 3 de fundidora, aquí vamos a poder encontrar un show de luces como funcionaba anteriormente este horno. También vamos a poder encontrar un área de restaurante llamada Lingote, el cual tiene un costo de 90 pesos la entrada por persona al alto horno número 3 de fundidora. Y en la parte de enfrente de nosotros les tengo esta sorpresita. Vámonos. Celulares, cámaras a la bolsa para evitar accidentes. ¡Oh, manito! A ver, levante la mano la persona que no quiera mojarse para aventarlos al agua. No, todos se van a querer mojar, vámonos. ¿Sí o sí? ¿No? ¿Sí o no? Bueno, la persona que no se quiera mojar de lo que se pierde, ya que esta fuente está conectada con la cervecería Cuauhtémoc. Tenemos la fuente 540, es pura Tecate Lime. ¡Arríbate, primo! Saquen los vasitos de perdido. Puntos importantes que pueden visitar dentro del parque Fundidora, como les comentaba, el alto horno número 3 de Fundidora, Casa de los Loros, Intermex, Cineteca, Fototeca, Pinza de Hielo, Plaza Sésamo, el editor Carlos Prieto, el editor Banamex. La mayoría de los recintos dentro del parque Fundidora lunes se encuentran cerrados por mantenimiento. También tenemos el paseo Santa Lucía, el cual se encuentra abierto lunes a domingo, de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. 10 festivos aquí estamos para todas aquellas personas que quieran visitarnos, sean ustedes bienvenidos. Dentro del parque Fundidora también contamos con un hotel, el hotel que tenemos de mi lado izquierdo frente a nosotros, el hotel del Holiday Inn. Este hotel que también se encuentra dentro del parque Fundidora, renta y bicicletas, carritos de golf, rueda de la fortuna dentro del parque Fundidora. Gracias a Dios.